Capítulo 3. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre. Tres. El complejo materno. El arquetipo de la madre constituye la base del llamado complejo materno. Representa un problema aún sin solución el saber si ese complejo puede tener lugar sin una participación causal demostrable de la madre. De acuerdo con mi experiencia, creo que en el proceso que causa la perturbación, la madre desempeña un papel activo siempre, y en especial en las neurosis infantiles o en aquellas cuya etiología alcanza indudablemente hasta la temprana infancia. Pero en todos los casos, la esfera instintiva del niño es perturbada y los arquetipos quedan de ese modo constelizados y se sitúan entre la madre y el niño como un elemento extraño y a menudo causante de miedo. Cuando los hijos de una madre que es exagerada en sus cuidados sueña regularmente con ella, viéndola bajo la forma de un animal malo o de una bruja, esa vivencia establece una disociación en el alma infantil y sienta de ese modo la posibilidad de la neurosis. 1. El complejo materno del hijo. Los efectos del complejo materno son diversos según se trate del hijo o de la hija. Efectos típicos sobre el hijo son la homosexualidad y el donjuanismo, y en ocasiones también la impotencia. En la homosexualidad, el componente heterosexual se adhiere en forma inconsciente a la madre. En el donjuanismo, se busca inconscientemente a la madre en todas las mujeres. Los efectos del complejo materno sobre el hijo están representados por la ideología del tipo Cibeles Atis: autocastración, locura y muerte temprana. En el hijo, el complejo materno no es puro porque existe una diferencia de sexo. Esta diferencia es el motivo por el cual, en todo complejo materno masculino, el arquetipo de la compañera sexual, o sea, el ánima, desempeña un papel de importancia junto al arquetipo de la madre. La madre es el primer ser femenino que encuentra al futuro hombre y es inevitable que ella aluda, grosera o delicadamente, susurrando o a gritos, consciente o inconscientemente, a la masculinidad del hijo. Así también el hijo advierte cada vez más la feminidad de la madre, o al menos inconscientemente responde a ella en forma instintiva. Resulta entonces que en el hijo las sencillas relaciones de la identidad o de la resistencia diferenciadora se cruzan sin cesar con los factores de la atracción y del rechazo eróticos. De tal manera el cuadro se complica considerablemente. No quiero decir con esto que el complejo materno del hijo deba ser tomado más en serio que el de la hija. En la investigación de estos complejos fenómenos anímicos estamos solo en el comienzo, en el estadio del trabajo de los pioneros. Solo se pueden hacer comparaciones cuando existen cifras de las que se pueda hacer un uso estadístico. Pero esas cifras aún no están a la vista en ninguna parte. Solo en la hija es el complejo materno un caso puro y sin complicaciones. Sus consecuencias son, por un lado, que el instinto femenino experimente un gran desarrollo causado por la madre. Por el otro, que se produzca un debilitamiento del mismo que llegue hasta su extinción. En el primer caso, el predominio del instinto hace a la hija inconsciente de su propia personalidad. En el otro caso, se desarrolla una proyección del instinto sobre la madre. Por ahora tenemos que contentarnos con la comprobación de que el complejo materno de la hija aumenta exageradamente el instinto femenino, o lo reprime también exageradamente. En el hijo, en cambio, afecta al instinto masculino por una sexualización antinatural. Como complejo materno, es un concepto de la psicopatología. Va siempre unido al concepto de daño y enfermedad. Pero si lo sacamos de un campo patológico algo estrecho y le damos un significado más amplio y comprensivo, podemos mencionar también su acción positiva. En el hijo, junto a la homosexualidad o en lugar de ella, se produce, por ejemplo, una diferenciación del eros, y en esa diferencia apuntan algunos elementos del banquete de Platón. Asimismo, puede tener lugar un desarrollo del gusto y de la estética, a los cuales un cierto elemento femenino evidentemente no les hace daño.
Aparecen también cualidades educativas a las cuales una capacidad femenina de penetración sentimental proporciona a menudo la mayor perfección. Un espíritu histórico, conservador en el mejor sentido y que mantiene y siente superiores todos los valores del pasado. Un sentido de la amistad que teje lazos notablemente delicados entre almas masculinas y llega hasta eliminar la imposibilidad de la amistad entre los sexos. Un reino de sentimientos religiosos que hace realidad una ecclesia spiritualis. Y finalmente, una receptividad espiritual que lo convierte en un voluntario receptáculo de la revelación. Por más negativo que sea el donjuanismo, tiene también su aspecto positivo, pues puede representar una masculinidad resuelta y enérgica, una ambición hacia las más altas metas, una violencia contra toda necedad, todo fanatismo, toda injusticia y toda negligencia. Una disposición al sacrificio por todo aquello reconocido como justo, impulso este que puede llevarlo a realizar acciones que limitan con el heroísmo. Tenacidad, inflexibilidad y pertinacia de la voluntad. Una curiosidad a la que no asustan ni siquiera los misterios del mundo. Finalmente, un espíritu revolucionario que construya una nueva morada para sus prójimos o pugna por transformar el mundo. Todas estas posibilidades aparecen en los mitologemas que, como aspectos del arquetipo de la madre, cité antes. Ya en varios otros de mis escritos estudié el complejo materno del hijo junto con la complicación del ánima. Y por eso, en estas páginas en las que me ocupo del tipo de la madre, he decidido relegar a segundo plano la psicología masculina. El complejo materno de la hija. A. La hipertrofia de lo materno. Ya señalamos que el complejo materno provoca en la hija una hipertrofia de lo femenino o una correspondiente atrofia. La exaltación de lo femenino significa un fortalecimiento de todos los instintos femeninos, en especial del instinto materno. El aspecto negativo de esto lo representa una mujer cuya única meta es procrear. El hombre constituye evidentemente un accesorio. Es en lo fundamental un instrumento para la procreación. Y toma el carácter de objeto que hay que cuidar, ocupando así un lugar entre los niños, los parientes pobres, los gatos, perros y muebles. También la propia personalidad es un accesorio. A menudo hasta es más o menos inconsciente, pues la vida es vivida en los otros y a través de los otros. Como consecuencia del carácter inconsciente de la propia personalidad, se produce una identificación con los otros. Una mujer de ese tipo sobrelleva primero el embarazo y luego se hace totalmente dependiente de sus hijos, pues si no fuera por esto no tendría ninguna razón de ser. Como Demeter, gracias a su obstinación, consigue un derecho de posesión sobre la hija. Su Eros se ha desarrollado solo como relación materna. En tanto Eros personal ha quedado inconsciente. Un Eros inconsciente se manifiesta siempre como poder. Por eso este tipo, pese a todo su aparente autosacrificio maternal, es incapaz de un verdadero sacrificio y en realidad hace prevalecer su instinto materno manifestando una voluntad de poder, muchas veces sin consideraciones que llega hasta la aniquilación de la personalidad y la vida del niño. Cuanto más consciente de su propia personalidad es una madre de este tipo, tanto mayor y tanto más violenta es su voluntad inconsciente de poder. Hay en ese tipo muchos casos para los cuales el símbolo adecuado no sería Demeter sino Baubo. La inteligencia no es cultivada por sí misma sino que persiste en su situación primitiva y permanece así en su primitividad natural, sin conciencia y sin relación con nada, pero también verdadera y en ocasiones tan profunda como la naturaleza. Pero la mujer misma no lo sabe y no puede entonces ni valorar el ingenio de su inteligencia ni admirar filosóficamente sus profundidades, sino que olvida en lo posible lo que ha dicho. B. La exaltación del Eros. El complejo que una madre de ese tipo provoca en la hija no es necesariamente una hipertrofia del instinto maternal. Por lo contrario, este instinto puede incluso llegar a extinguirse en la hija. Para enfrentar esta falta aparece como sustituto una exaltación del Eros,
que conduce casi siempre a una relación incestuosa e inconsciente con el padre. El eros acrecentado produce una anormal acentuación de la personalidad de los otros. Los celos respecto de la madre y el intento de superarlo se convierten en el tema conductor de posteriores empresas, que frecuentemente resultan de un carácter desastroso. Un caso de este tipo prefiere precisamente las relaciones exaltadas y sensacionales, que le gustan por sí mismas. Se interesa por hombres casados y en verdad menos por la felicidad que podría proporcionarles que por el hecho de que están casados, y dan por ello ocasión para trastornar un matrimonio, pues esto constituye la finalidad esencial de la empresa. Si consigue su fin, como a ella le falta el instinto materno, se esfuma ese interés, y surge entonces alguno nuevo que lo reemplaza. El eros exaltado se caracteriza por una notable inconsciencia. Las mujeres de este tipo sufren de una verdadera ceguera respecto de sus propios actos y movimientos, lo que constituye una ventaja no solo para los interesados en ella, sino también para ella misma. Casi no necesito hacer notar que para los hombres de eros pasivo, este tipo ofrece una magnífica oportunidad para la proyección del ánima. C. La identificación con la madre. Si en el complejo materno femenino no se produce un sobredesarrollo del eros, se da entonces una identificación con la madre y una paralización del propio destino femenino. Aparece una proyección de la propia personalidad sobre la de la madre, ya que el mundo de los instintos propios permanece en la inconsciencia, quedando por ello inconscientes tanto el instinto materno como el eros. Todo lo que en estas mujeres tiene que ver con maternidad, responsabilidad, apego personal y necesidad erótica provoca sentimientos de inferioridad y compele a escapar, naturalmente, hacia la madre que vive acabadamente todo lo que parece a la hija por completo inalcanzable. La madre aparece entonces como una suprapersonalidad. Admirada sin buscarlo, se adelanta a vivir lo que debería ser vida de su hija, y deja a ésta sin la posibilidad de tener una vida propia. La hija se contenta con vivir en dependencia de la madre y negándose a sí misma. Al mismo tiempo se esfuerza inconscientemente y en cierto modo contra su propia voluntad por convertirse poco a poco en tirano de su madre, si bien al comienzo bajo la máscara de la lealtad y la sumisión más completas. Lleva la existencia de una sombra muchas veces visiblemente absorbida por la madre, a la cual le prolonga la vida más o menos del mismo modo que si le hiciera una permanente transfusión de sangre. Nada impide a estas pálidas doncellas llegar al matrimonio. Por lo contrario, pese a su carácter de sombras y a su indiferencia íntima, o más bien justamente por eso, su precio en el mercado matrimonial es alto. Su principal ventaja es que son hasta tal punto vacías que un hombre puede sospechar en ellas absolutamente todo. Además, son hasta tal punto inconscientes que su inconsciente tiene innumerables antenas, para no decir tentáculos, que captan todas las proyecciones masculinas, y esto gusta sobremanera a los hombres. Pues una indeterminación femenina tan grande es la anhelada contraparte de una determinación y univocidad masculinas que solo pueden establecerse en forma satisfactoria cuando les resulta posible deshacerse de todo lo dudoso, ambiguo, indeterminado y oscuro por medio de la proyección sobre una cautivante inocencia femenina. Debido a su característica indiferencia íntima y a sus sentimientos de inferioridad que siempre se disimulan tras un aire de inocencia ofendida, queda al hombre el ventajoso papel de soportar con superioridad e indulgencia, propias casi de un caballero, las reconocidas deficiencias femeninas. Pero por suerte, sin descubrir que esas deficiencias proceden en buena parte de sus propias proyecciones. Especialmente atrayente resulta el manifiesto desamparo de la joven. Ella es hasta tal punto un apéndice de la madre que no sabe cómo debe sentirse cuando se le acerca un hombre. Aparece entonces tan necesitada de protección y es tan absoluta su ignorancia que hasta el más apacible pastor se convierte en atrevido raptor que roba alevosamente la hija a la amante madre. Esta gran oportunidad de poder ser una vez un hombre de éxito no se presenta todos los días y da lugar por eso a un fuerte impulso. Fue este impulso lo que llevó a Pluto a raptar a Perséfona, quitándosela a la inconsolable Deméter.
pero luego, por decisión de los dioses, tuvo que entregar su esposa a su suegra todos los veranos. El lector atento advertirá que tales leyendas no surgen de la nada. D. La defensa contra la madre. Entre los tres tipos extremos que he considerado se escalonan muchos otros. De ellos solo haré referencia a uno fundamental. En este tipo intermedio se trata más que de un acrecentamiento o de un entorpecimiento del instinto femenino, de una defensa contra el predominio de la madre y de una defensa tal que prevalece sobre todo lo demás. Este caso es el ejemplo típico del llamado complejo materno negativo. Su lema es cualquier cosa con tal de que no sea como mi madre. Se trata por un lado de una fascinación que nunca llega a ser identificación, por el otro de un acrecentamiento del eros, que se agota sin embargo en cierta envidiosa resistencia contra la madre. Una hija así sabe bien qué es lo que no quiere, pero en general no tiene ninguna idea clara respecto de su propio destino. Sus instintos están todos concentrados sobre la madre en forma de defensa, y no son por eso aptos para construirse una vida propia. Si llega a casarse, el casamiento solo le sirve para liberarse de la madre, siempre que el destino le depare un hombre que tenga en común con su madre rasgos esenciales de carácter. Todos los procesos y necesidades instintivas tienen que hacer frente a inesperadas dificultades. O la sexualidad no funciona, o no quiere tener hijos, o los deberes maternos le resultan insoportables, o las exigencias de la vida matrimonial en común le provocan impaciencia e irritación. Es que, en cierto modo, para ella todo eso no es algo esencial, pues solo le resulta esencial la persistente defensa contra el poder materno en todas sus formas, y es esa defensa lo que constituye siempre el más alto fin de su vida. En estos casos se pueden ver a menudo las características del arquetipo de la madre con todos sus detalles. Por ejemplo, la madre como familia o clan provoca fuertes resistencias o falta de interés respecto de todo lo que se llama familia, comunidad, sociedad, convención y cualquier otra cosa por el estilo. La resistencia contra la madre como útero se manifiesta a menudo en los trastornos en la menstruación, dificultades en la concepción, horror frente al embarazo, hemorragias durante el embarazo, partos prematuros, vómitos durante el embarazo y otros fenómenos semejantes. La madre como materia ocasiona impaciencia con los objetos, torpeza en el manejo de herramientas y de la vajilla, y también descuido y falta de gusto en el vestir. De esta defensa contra la madre resulta a veces un espontáneo desarrollo de la inteligencia, que tiene por fin crear una esfera en la cual no aparezca la madre. Este desarrollo es el resultado de necesidades propias y no se hace en consideración a un hombre a quien se quiere impresionar o al que se trate de atraer con el espejismo de la camaradería espiritual. Su fin es destruir el poder de la madre por la crítica intelectual y el conocimiento superior, o mostrarle todas las tonterías y faltas que comete y todos los claros que presenta su cultura. Junto con el desarrollo de la inteligencia van tomando perfil las características masculinas en general.